¿Vale? Vamos a sentarnos, señores concejales. Bien, antes de dar comienzo a la sesión, vamos a guardar un minuto de silencio porque aún y todavía siguen y seguimos teniendo en este país muchísima violencia de género. Continuamos. Bueno, en principio, queremos ratificar la urgencia de este pleno extraordinario y urgente. Pedir disculpas a todos los miembros de la corporación, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, porque esto ha sido todo muy rápido. Se inicia hace unos pocos días, prácticamente el día 23 de este mes, en Madrid, cuando estaba el alcalde de la Concejalía de Turismo en Fitur en Madrid, pues cuando prácticamente se da ya el visto bueno a esta posibilidad. Y, en fin, viernes, sábado, domingo, lunes por la mañana reunión, lunes a la una portavoces y pleno inmediatamente y urgente, ¿no? Como ustedes comprobarán, antes de dar motivo a la urgencia, aquí el protagonismo lo tiene quien lo tiene. Lo figurado. Para que ustedes me entiendan. Como ustedes verán, no hay ningún medio de comunicación exterior. Es decir, nosotros, políticos que somos, nos hubiese venido de maravilla invitar ahora mismo aquí a tener todo esto de medios de comunicación. Solamente Radio Chipiona se va a hacer eco de esta noticia. Nosotros no vamos a entrar en ningún tema de debate político que entorpezca lo que aquí se está aprobando hoy, porque esta decisión y lo que vamos a aprobar hoy aquí no es decisión ni de Luis Mario, ni de Isabel María, ni de María Naval, ni de nadie en concreto. Es un producto del Ayuntamiento de Chipiona, de la corporación, de años de trabajo, de años de esfuerzo, que por fin ven culminado un proceso que es este. Por ese motivo, me ha tocado en esta legislatura, afortunadamente para Chipiona, y lo único que queremos y que deseamos es que esto vaya por buen pie. Es un tema que tiene mucha connotación mediática y vamos a intentar entre todos, por favor, hacer política de otras cosas menos de esto. Nosotros y ellos, todos. Intentemos todos levantar un poco lo que queremos por ella que está aquí, que se lo merece y hace ya muchos años que debería haber tenido su museo abierto en Chipiona. Entonces, como ya se explicó en la reunión de portavoces, pasamos a votación la urgencia de este asunto. Así que, ¿votos a favor de la urgencia? Bien, sí, por unanimidad. Bien, hay una propuesta que se presentó a los grupos políticos, una propuesta en la comisión, que es la propuesta de pleno, ¿no? Esta propuesta ha sufrido unas enmiendas, que me gustaría aprobar la enmienda antes de dar paso al punto, porque solamente se cambia en una persona, es decir, se nos ha pasado que la concejala, la delegada de turismo, que es la que tiene el tema del museo, que está en la comisión de seguimiento del convenio, para que lo veamos, y que estará en la comisión de trabajo, porque es responsabilidad de esa delegación, pues por lo que sea se nos ha pasado y no está aquí representada. Entonces, y tampoco porque ya no está ni siquiera como representante de portavoz de Unidos por Chipiona, que es imperdonable que se nos haya pasado. Entonces, esta enmienda solamente rectifica un nombre, ¿vale? Entonces, si queréis, pasamos a votación la enmienda, parte de paso. ¿Vale? Bien, si queréis algún debate sobre esta enmienda, lo debatimos, y si no, pues después de aprobada la enmienda, como queráis. Es solamente cambiar este texto y después entramos en el debate, como veáis.
¿Vale? ¿Vale? Pues venga, aprobamos la enmienda, ¿no? ¿Votos a favor? Ah, vale, vale. Vale, venga, muy bien. Debatimos el asunto entonces, no la enmienda, ¿vale? Muy bien. Entonces, la propuesta que se presenta a pleno hoy es una propuesta de muchos asuntos. Primero, el primer punto es incoar el expediente que no existía porque no teníamos el convenio firmado. Entonces, aunque tenemos un edificio construido, medio terminado, con elementos que, en fin, todo el mundo sabe lo que es ese contenido, oficialmente no existe. Es decir, oficialmente no tenemos el Ayuntamiento de Chipiona, no tiene el Servicio Municipal de Museo autorizado, ¿no? Por este motivo, hoy se trae este pleno, primero, incoar el expediente, ¿vale?, para la creación de este servicio del Museo Rocío Jurado. Segundo, atraemos aquí la aprobación del convenio, que ya después de varios meses de trabajo, ya explicaremos un poco en qué condiciones hemos realizado este convenio, pues se ha podido y se está aquí ya firmado y estampado por Rocío Carrasco Mohedano, un escrito que después leeré, y parte del convenio en ambos lados, ¿no? Este convenio me gustaría que fuese aprobado por unanimidad de todos los concejales. Y después de este convenio, ya la secretaria recoge en su informe cuál es el procedimiento que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Chipiona para tener el servicio de museo legalmente abierto, ¿no? Para eso hay que crear una comisión de estudio, que ya está conformada quienes la conforman, que son todos los concejales, los portavoces de los grupos políticos, la secretaria, interventora, tesorera, algunos técnicos municipales, una comisión técnica prácticamente con un poco de visión política para poner en marcha lo que son los documentos. Después habrá una segunda comisión, que es la comisión de trabajo, donde estarán pues los que van a poner los ordenadores, los que van a poner los elementos del museo, los que van a pintar, a arreglar, a poner, a condicionar la seguridad y todo lo demás del museo, ¿no? Y la última comisión es la comisión de seguimiento del propio convenio, que ya veremos quién la compone, que están todos los portavoces, porque aquí luz y taquígrafo, ¿eh? Y no queremos ocultar absolutamente nada. Esto es, como dije, una iniciativa del Ayuntamiento de Chipiona y debemos estar todos presentes, ¿no? Después de esto, ya se va a presentar en esa comisión, cuando se haga, el proyecto de reglamento interno del propio museo, que debe estar reglamentado, horarios, salidas, entradas, como el día, el mes, el sábado, los festivos, el trabajador, la vigilancia, las fotos, sí, no, cómo, todo este tema está en el reglamento. Y después el proyecto de precios del servicio. Y aparte de eso, pues también en el proyecto, lo que la petición de pleno, cuando la aprobemos, va también la solicitud a la Consejería de Cultura, que es la que tiene que autorizar el servicio de museo en el Ayuntamiento de Chipiona, y ya más adelante, pues, las subvenciones, el encargo de la página web, los pliegos de condiciones que haya que elaborar y todo lo demás, ¿no? Eso un poquito en grandes rasgos, ¿no? Pero lo que da pie a todo esto es precisamente este convenio que se ha hecho aquí, que voy a explicar muy brevemente para dar pie a los portavoces a que también puedan explicar y podamos aquí pues enriquecer este pleno, ¿no? Este convenio lo ha firmado Rocío Carrasco Mohedano, mayor de edad, vecina de San Agustín de Guadix, Madrid, tal y tal. Bien. Manifiesto que una vez leído y repasado el texto del convenio para la creación del Museo de mi madre Rocío Jurado, remitido por este ayuntamiento y que próximamente será llevado a pleno para su aprobación, doy el visto bueno al mismo, tal y como acredito con mi firma en todas las páginas de su texto, documento que adjunto al presente escrito. Y ello sin prejuicio que tras su aprobación por el pleno se procederá a su firma por el alcalde presidente ante la secretaria general de este ayuntamiento para otorgarle la legalidad vigente. Y para que así conste, lo efecto oportuno, firmo la presente Madrid el 23 de enero de 2020, ¿vale? Está firmado por todas las páginas y es un poco lo que le hemos exigido, y ahí hay que felicitar efusivamente a la secretaria general del Ayuntamiento de Chipiona, que ha hecho un trabajo exquisito de coordinación con Rocío Carrasco, Rocío Jurado Rodríguez y Abel, que son las personas que han estado intermediando con Rocío Carrasco en este grupo de trabajo para que todo esto funcione, en una actitud de trabajo, muchas veces sin poder comentar con nadie, porque esto era muy delicado, todo era muy delicado.
Por eso el convenio se ha hecho en esta fecha. Yo no quiero entrar ahora en los debates y quién y cómo y por qué, ni echar culpas a nadie. El convenio, como expliqué al principio, es producto del trabajo de un ayuntamiento que durante años ha estado luchando para que esto sea un éxito. Y el éxito lo tenemos los 17 concejales que en esta corporación vamos a tener la oportunidad de tener el museo abierto. Eso es lo que a mí me gustaría responder. Y ustedes me conocéis a mí muy bien. Y ustedes sabéis que yo podía haber tenido aquí a media España de la serie y de todas las cadenas aquí, porque el día es importante, un día grande. Hoy se cambia el rumbo de Cipiona turísticamente, que lo sepamos y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, creo que lo debemos de compartir entre todos. Este convenio firmado entre el alcalde y Rocío Carrasco Mohidano, su objetivo es el organizar el Museo Rocío Jurado, aunque ahí la Junta de Andalucía le pediremos, porque no vamos a hacer un museo en toda regla, será colección museística, que a partir de ahora su nombre popular, por así decirlo, será el Museo de Rocío Jurado, ¿no? Y lo que trata es de la promoción turística de nuestro municipio y la dotación de equipamientos culturales. Sabemos la importancia que ha tenido Rocío, aquí la tenemos hoy con nosotros, en nuestro municipio. Yo a ella le gasté un día una broma y me echó una bronca porque le pregunté si, Rocío, ¿tú sabes dónde ha nacido Michael Jackson? Y ella me dijo, mira, a mí no me pongas tus preguntitas difíciles, ¿eh? Y ella me contestó que, tal, digo, no, si no es por eso, lo digo, es porque tú no sabes dónde ha nacido Michael Jackson, y yo tampoco, pero él sabe que tú has nacido en Chipiona. Porque no hay momento que Rocío no haya dicho que es de Chipiona. Y momento que Rocío no diga que adora y que venera a la Virgen de Regla. Y en sus últimas decisiones de su vida decidió quedarse aquí con nosotros. ¿Para qué? Para levantar y para ayudar aún más a nuestro municipio. Y Rocío Carrasco lo sabe, y Rocío Carrasco, por lo menos en el tiempo en el que yo estaba en conversaciones con ella, que hace de hecho casi un año, siempre me ha mostrado todo el apoyo y la voluntad de abrir el museo, siempre. Lo único que pasa es que había que matizar unos elementos aquí para hacerlo. Y os puedo garantizar que aunque hemos tardado 4 o 5 meses, el fruto está aquí y espero que dure muchos años, no solamente los 5 años de este convenio, sino muchos años más, ¿no? Se hace necesario la puesta en valor de la figura de Rocío también a través de su museo. Rocío hay que relanzarla, Rocío está viva siempre, siempre, su música es la que nos adora, todas las canciones y en fin, la juventud no puede perder el ritmo y el conocimiento de esta artista internacional que Chipiona ha parido, por así decirlo. Desde hace varios años, doña Rocío Carrasco Mohidano viene colaborando con el Ayuntamiento de Chipiona para hacer realidad este proyecto, de modo que la mayor parte de los objetos que van a construir, los fondos museísticos que son de su propiedad, ya se encuentran depositados aquí, casi catalogados al 95%, queda una parte que hay que organizar, y en fin, ella ha cedido todo para que el Ayuntamiento de Chipiona monte el museo, ¿no? Por este motivo, tanto en nuestro ayuntamiento como doña Rocío Carrasco Mohidano, siendo consciente de esta relevancia cultural y económica que este proyecto puede tener para el municipio, hacen este convenio. Y este convenio lleva, entre otras partes, primero el Museo Rocío Jurado. Pero el museo no solamente es un museo de visita de elementos de su vida o de su patrimonio, ¿no? Sino que también está la ruta turística, cultural, que Chipiona tiene que aprovechar esa energía, el faro, las canteras, la Casa de Rocío, el Santuario de Regla, todo el circuito que no voy a levantar. También el mausoleo, donde ella se encuentra y estará ahí toda su historia, ¿no? La puesta en valor de este monumento, de Juan de Ávalos, en fin, el centro de estudios de la copla y la canción española, que yo creo que a ella a esto le ha enamorado también en este nuevo convenio, una aportación que hemos hecho al convenio anterior, porque creemos que Rocío juega un papel muy importante en el mundo de la canción y de la copla, y la copla y la canción española la tenemos que poner en valor. El flamenco ya sabemos que es bien inmaterial de la humanidad, pero la copla está ahí un poquito como de segunda, ¿no? Y la copla tiene mucho que decir y lo vamos a demostrar en Chipiona, siendo un referente internacional de la copla, ¿eh? De hecho, este año Isabel María está organizando un primer certamen nacional de copla y canción española en Chipiona, eso es importante, ¿vale?, desde la delegación de fiestas, y estamos ahí, que Chipiona sea ese referente internacional y que vengan visitantes a ver nuestro centro cuando esté en marcha, que por cierto tardará
todavía meses y años en que sea un centro de alto standing, ¿no? También, las cláusulas, el objeto de este convenio es primero establecer estos términos entre que tenemos que colaborar entre la propietaria heredera universal de la propiedad de todo lo que hay en el museo y el Ayuntamiento de Chipiona, ¿no? Y bueno, nos obligamos, por cierto, aquí a cumplir la ley. Este convenio está bajo la supervisión de la Secretaria General, interventora, y en fin, eso era un poco para que los técnicos vean que cumple toda la ley, con un informe bastante, bastante positivo. Quizá haya que hacer algunos anexos en el futuro, que serán traídos a pleno, serán analizados por los demás, que estaremos en la misma disposición que hemos hecho ahora. Esperemos que tengamos más tiempo en los anexos que estudiar, ¿no? Rocío Jurado, o sea, Rocío Carrasco Moedano va a aportar los bienes y objetos previamente identificados y relacionados en la correspondiente inventario con el acta del señor notario del Ayuntamiento de Chipiona. El Ayuntamiento lo que va a hacer en la creación de este servicio es, primero, tramitar el expediente de creación de este servicio, que no existe. Para ello, vamos a aprobar la ordenanza reguladora de la prestación de servicio público, presentaremos la solicitud ante la consejería competente y haremos muchas acciones que vienen aquí en el convenio. Otro apartado es cómo se va a llamar el museo. El museo está claro, el museo o colección museística se va a denominar Museo Rocío Jurado. Y la titularidad es la titularidad del museo y su gestión es titularidad municipal, es del Ayuntamiento de Chipiona. Pero los bienes y la denominación Museo Rocío Jurado es de Rocío Carrasco Moedano, que ya es la propietaria de los bienes, no los regala, los cede para que lo tengamos en uso y disfrute de todos los demás, ¿no? Y cada año, a final de año, tenemos que hacer un listado, un inventario de lo que hay, de lo que hay, de lo que habrá, y mandarlo a la Consejería de Cultura, porque es obligación de las colecciones museísticas y de los museos. Bien, el inmueble destinado van a ser, de forma provisional, las naves del Niño de Oro, porque ya está prácticamente instalado. Pero esto no quiere decir que quizás en un futuro, Chipiona, si esto es un éxito y esto tiene una relevancia, como todos esperamos, y le damos vida, y rompe un poco la estacionalidad del invierno y en verano es un atractivo más, podamos tener otra edificación, otro museo de otras características, porque aquello se quede pequeño. Pues por eso, aunque yo intentaba en mis conversaciones con ella que fuese de forma definitiva en aquel emplazamiento, ella con buen criterio ha puesto que de forma provisional, ¿vale? La ubicación se establece en la nave 2. Pero cuidado, también puede compatibilizar y organizar en ese plan de actuación que vamos a tener la nave 1, incluso la parte trasera, incluso todo el edificio. No quiere decir que el museo sea todo el palacio de ferias. El museo es la nave 2, con las instalaciones que tiene detrás. Pero puede haber espectáculos que sean compatibles con la actuación de Rocío, o puede haber eventos que organicemos en la nave 1 que tengan el atractivo de que el museo está abierto, que eso también va a traer muchas más personas, ¿no? La tipología es de nivel artístico, ¿vale? Y la duración de este contrato, de este convenio, es de 5 años. Prorrogable por otros 5 más, si ambas partes están de acuerdo. Pero también puede disolverse este convenio si ambas partes interpretan que es deficitario, que no viene nadie a verlo, que no tiene sentido mantener estas instalaciones, o ella, por su parte, entiende que también en el museo no se están cumpliendo las estipulaciones que aquí tenemos, y el ayuntamiento pues no cuida, no mantiene, se deterioran los vestidos, en fin, todos esos elementos están aquí recogidos para asegurarle en confianza a la heredera universal de estos bienes que vamos a estar pendientes. Hay un régimen de funcionamiento donde vamos a aprobar un reglamento interno, un reglamento bastante amplio que está ya bastante redactado, porque os puedo decir que sabiendo que esto podría ser posible, como hoy lo estamos aquí demostrando, desde el mes de junio estamos trabajando y todo esto es producto de qué es lo que estamos, de todo el trabajo que ya ha avanzado. No podemos ahora empezar a decir, bueno, como ya vamos a aprobarlo por el pleno, vamos a empezar a trabajar de hoy, a partir de hoy. No, el punto de partida fue ya hace tiempo, y nunca mejor ese texto de esa canción de Rocío, ¿no? Aquí está el acuerdo de pleno, están los convenios, está ya la memoria justificativa, el borrador, está el reglamento de régimen interno, el borrador, está la ordenanza reguladora de precios, la autorización a la Consejería de Cultura, los pliegos de condiciones por si hay que adjudicar o todo o parte o el bar o la tienda o lo que sea, el diseño de la web, parte del teatro refigurado, la propuesta de la ruta turística y el centro de estudio de la copla y la canción española. Y todo esto hay mucho avance, más el plan de comunicación y gráfica y diseño urbanístico, más el proyecto del museo que está aquí, que en borrador, que habrá que actualizar. Todo esto
nos asegura que teníamos prisa y que queremos hacer esto cuanto antes. No hay fecha. La pregunta de millón, ¿cuándo se va a abrir? No hay fecha. Nadie puede decir fecha, porque todo depende de la evolución que esto lleve. Si resulta que la Consejería de Cultura no nos da autorización hasta el año que viene, pues se abrirá el año que viene. Yo espero que no. Si resulta que los proyectos técnicos, económicos, se hacen inviables, pues tendremos más dificultad definitiva. Que vamos a ir la comisión de estudio trabajando para que esto pongamos todo de nuestra parte, para que todo esto se vaya realizando lo más posible. Se va a regular la apertura al público en horario estable. Hay una ordenanza y que regula pues, las visitas gratuitas para ciertos colectivos, las visitas gratuitas ciertos días del año, por ejemplo, el Día de Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional del Turismo y el Día de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Esos días son de apertura gratis todos los museos europeos, con lo cual el nuestro ese día será gratis, ¿vale? Debemos también facilitar el aseo y contemplación y el estudio de los bienes que hay allí a todos los estudiosos que puedan ir, todos esos supervisados en el reglamento, y también se pueden disponer en ese espacio tiendas, librerías, cafeterías, restaurantes, espectáculos y todo lo demás, ¿vale? El canon que Rocío Carrasco exige o pide un poco, no es un canon económico. Yo si fuese propietario de todos esos trajes, nada más que uno de aquellos trajes, yo lo saco subasta y el millón de euros le saco seguro, vamos. O sea, que no es económico, que nadie piense que aquí lo que quiere la heredera o lo que quiere Rocío Carrasco es un enriquecimiento personal. Ella le pone un valor, porque le tiene que poner un valor, si no le pone valor parece que no vale nada. Y el valor es simbólico, porque 30.000 euros es el sueldo de un trabajador o un sueldo anual de no es una cantidad como para enriquecerse, ¿vale? Y además, tengo conocimiento, ya lo he expresado en alguna ocasión, que quiere destinar sobre la ya libremente, y hay una gran sensibilidad con todo el mundo relacionado con el cáncer, que saben ustedes que es lo más cruel que existe hoy en la vida de los seres humanos, ¿no? En fin, creo que no es el problema, y yo creo que también mediáticamente no podemos ni siquiera criticar este tema porque ella es la propietaria absolutamente de todo. Va a tener una tienda y todos los museos y más el de Rocío pues tendrá su merchandising. Ella lo que quiere es, en muchas partes del convenio, es asegurar que no se van a vender las cosas de su madre, por poner un ejemplo, los chinos, dirás tú, que no va a haber una mediocridad en los elementos que allí se van a vender, que ella quiere supervisar. Si es una taza y un Mac, pues tendrá bien el logotipo. Si es una camiseta, que sea de calidad, de buen algodón, si es una, lo que sea, que tenga calidad y que esté, y ella quiere supervisar porque el nombre de su madre, y como ella es la que lo tutela, no quiere que esto se convierta en un mercadeo y ella quiere controlarlo. Me parece lógico, y nosotros desde el ayuntamiento no tenemos intención ninguna de montar una tienda. No vamos a montar nunca una tienda. En el convenio se recogía que el 50% de los beneficios de la tienda se los llevaba Rocío Carrasco, en el caso de que lo montase el ayuntamiento de Chipiona. Vamos, no sé, pero la intención nuestra no es montar una tienda con personal municipal, en absoluto. Es sacar la concesión, que una empresa monte una tienda, porque son los especialistas. Nosotros prestamos el servicio, pero no vamos a tener dependientes municipales ni compra de productos pues, del presupuesto municipal para meterlo. En esa movida no nos vaya a ver a nosotros, ¿vale? Entonces, aunque venía el 50%, era en el convenio anterior era referente a si lo montaba el ayuntamiento. Ella se reserva aquí que ella puede optar a montar su merchandising o puede adjudicarse a una empresa bajo su supervisión y punto y aparte. Nosotros ni entramos ni salimos, ¿no? Bien, la otra cláusula decimotercera es el plan de seguridad. Es decir, allí hay medios y elementos que no son propiedad del ayuntamiento y aun siendo lo debemos de asegurar que el cuidado y no se va a producir ningún robo y vamos a cuidarlo y que no se va a producir ningún tipo de deterioro por humedades o por roedores o por lo demás. Entonces nos aseguramos en este convenio ambas partes de que vamos a contar con un plan de seguridad de todas las instalaciones, de que vamos a contar con un sistema informático que cubra pues todo el tema del ticketing, ¿eh? Es decir, nosotros vamos a poner esto en las redes sociales, en la página web, para que durante un año entero tengamos ya las visitas concertadas, que ya la dirección del museo organizará tipos de visitas. Por eso lo hará la comisión de estudios, para que nos entendamos, ¿no? Bien, también deciros que otro de los elementos que a Rocío le ha
abierto un poco el hecho de firmar este convenio en esta etapa, es un poco que es el plan de anual de actividades. Es decir, el museo no solamente abre unas instalaciones, vende unas entradas, ve los trajes de mi madre, comen allí y se van, sino que el museo es algo mucho más grande. Entonces, para darle vida, está lo del centro de la copla, que le va a dar vida porque va a haber actividades durante todo el año. Podremos un día reconocerle a Juanita Reino, a Paquita Rico, a Gracia Monte, a todas las cantantes que ha habido, podemos tener días especiales dedicados a ellos, podemos presentar libros, ediciones, podemos hacer mil actividades con este tema de la copla, ¿no? Eso viene aquí recogida, ¿no? Pues, y todo lo que se trata es de engrandecer la figura de la más grande, de nuestra artista. O sea, que no olvidemos nunca, por eso está ella hoy aquí, para que veamos que este museo es por ella y para ella, ¿eh? Aunque, y ella nos va a seguir aportando algo que nosotros pedimos, y la que la conocimos, sabemos perfectamente que eso es lo que quería hacer ella, ¿no? Y voy a ir terminando porque es bastante largo la intervención, ¿no? También podemos desarrollar otras muchas actividades, lo de la copla, que viene aquí representado, la ruta turística, cultural y monumental, y aquí se hace un elemento de algunos de estos lugares, ¿no? ¿Para qué lo voy a contar? Ya lo saben ustedes que somos de Chipiona, ¿no? Desde el cementerio, el museo, hasta el santuario de Regla, pasando por su casa y por los demás sitios, ¿no? También se pueden realizar actividades en el Palacio de Ferias y Congresos, la Semana Cultural de Rocío Jurado. Esta Semana Cultural se va a organizar entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco, porque ella es la que quiere también aprobar de manera consensuada las actividades y los diseños y las cosas que se hagan en su nombre. Muchos de los elementos de este convenio recogen que ella quiere estar y ella quiere estar presente y ella quiere un poco dar su consentimiento, y lo va a ir dando poco a poco, porque vamos a tener una buena conexión y ella tampoco está en una postura de incomodarnos y de hacer cosas negativas, al revés, lo que quiere ella es relanzar. Por ejemplo, hemos solicitado el premio Rocío Jurado, por poner un ejemplo, y bueno, y ella está, quiere hacer algo más grande que el que nosotros hemos expuesto. Pues muy bien, si quiere hacer algo más grande todavía, nosotros encantados. O sea, están ahí los premios Grammy, están ahí los premios Goya, están los premios de cuánto. Por eso lo vamos a dejar un poquito a que el tiempo vaya dando cara a lo que queremos hacer, ¿no? Sobre el tema de las empresas concesionarias, pues también se recoge en el convenio que si nosotros vamos a contratar con una empresa concesionaria la adjudicación de todo el museo, pues debemos de contar indudablemente con su aprobación expresa y escrita. Pues claro, ella tiene el temor de que, bueno, ahora llega el ayuntamiento y, bueno, se lo da a la empresa X y la empresa no echa cuenta del convenio. La empresa empieza a vender los trajes, la empresa empieza a hacer actividades que no están dentro del convenio. Por ese motivo, ella quiere estar ahí pendiente, ¿vale? También, para el tema de todos los contratos pequeños, el diseño de la página web, el logotipo del Museo de Rocío Jurado lo va a ceder ella y va a ser propiedad de ella. Rocío, Museo Rocío Jurado, dijimos al principio que si el edificio es municipal, lo que es la palabra Museo Rocío Jurado es propiedad de Rocío Carrasco, ¿no? Entonces ella lo va a ceder durante toda la vigencia de este convenio, es decir, son 5 años, 10 años, pero al final puede ocurrir que el Ayuntamiento de Chipiona no gestione bien este tema y ella, como propietaria de sus trajes, cuando acabe el convenio, puede decidir lo que ella libremente quiera, son suyos, cuidado, ¿eh? Segundo, la exposición y la conservación. Todos los materiales que hay allí tienen que estar supervisados, controlados, inventariados, organizados, supervisados y en este convenio debemos de asegurarle con la contratación de una empresa o con quien corresponda, pues el vestidor, guardarropa y también el almacén para albergar todos los 400 y pico de trajes que hay allí, que no cojan humedad, que no se vaya deteriorando, supervisarlo de vez en cuando, airearlo y supervisarlo porque ese es su patrimonio. Y eso saben ustedes muy bien, que con el tiempo las cosas y las telas y los tejidos se van deteriorando, ¿no? También debe de contar con un pequeño taller de reparaciones, un costurero, ¿no? La persona tiene que existir una colaboración estrecha con ella para que esto funcione. Eso lo hay que tener, ¿no? El Ayuntamiento de Chipiona elaborará, y ya está en este año 2020, incorporar en el presupuesto las cantidades para asegurar que este museo tiene la parte jurídica, la parte económica, la parte administrativa, ¿no? Es decir, que si esto va a tener unos ingresos de 100, pues tendrá que tener unos gastos de 100. Está
está claro que no podemos pasarnos de los límites de gasto. Tenemos que hacer esfuerzos por intentar tener el máximo de ingresos para poder tener el mínimo de gasto y poder equilibrar el presupuesto del museo, que lo deberá tener cuando y cómo, en la memoria de gestión que aprobemos cuando la organicemos en la comisión que hemos formado, ¿no? El libro de registro y después también las dos cláusulas aquí ya administrativas y jurídicas de la rescisión y resolución del contrato, cuando se extinguirá, de las sanciones oportunas por incumplimiento de ambas partes, de la disolución y de la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento la forma el alcalde, la secretaria, la interventora, la concejala de turismo y los portavoces de los grupos políticos, ¿vale? Y una representante, una persona que designará los figurados, que estará en esa comisión de seguimiento, para que este convenio nosotros lo vayamos mirando y lo vayamos organizando y todo lo demás. Venga, es una exposición larga, pero yo creo que después de tantos años merecía la pena. Como veis, no he hecho alusiones absolutamente a nada más que este tipo de convenio, ¿vale? No he querido recordar el por qué, cómo, qué cambia de uno a otro. Lo que sí quiero deciros es que este convenio nace del convenio de 2014, lo organizó el Partido Popular con Isabel Jurado y con Javier, que estaban en aquella fecha, y que prácticamente de ese convenio a este, pues lo que han cambiado son algunos razonamientos, pero la base y el esqueleto, por así decirlo, del convenio es prácticamente ese, con unas aportaciones, ¿no? Así que ya me he extendido un poquito, merecía la pena, y si queréis, pues permitimos también que los portavoces expliquen lo que ellos entienden oportuno. Así que si queréis, pasamos a la intervención. Dele, quiero explicarlo. Sí, buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Como no, congratularnos por este primer paso, que es un paso muy importante, y como bien ha estado explicando el señor alcalde, y la ha enumerado, luego vendrán los siguientes estudios y esa comisión que se va a crear, en donde todo el mundo pues sabrá, entiendo, se enterará de todos los pormenores y habrá que aportar, y ahí nos va a tener al Grupo Ciudadanos para, como en otras comisiones que se ha montado, aportar todo lo que de nuestra mano esté para la resolución final de este proyecto. Como ya digo, es un primer paso, no deja de ser el primero, el inicial, el importante, porque a partir de aquí es donde empezamos con toda la problemática que conlleva el abrir un museo. Felicitar al equipo de gobierno, como no podría ser de otra manera, el haber conseguido también ya este primer paso, pero como también me gustaría, porque es digno de destacar y agradecer y nombrar a los anteriores alcaldes que han estado haciendo este museo, desde Manolo García, Antonio Peña y a nuestra alcaldesa Isabel Jurado, junto a los concejales de turismo respectivos, que son los que realmente fueron un poco los que han estado luchando para llegar a esta consecución que hoy traemos aquí, ¿no? Y no olvidarme de los técnicos, también han colaborado y han aportado pues todo lo que se le ha requerido en sus diversas etapas para la consecución de esto. Como bien has dicho, es un proyecto que empieza ya desde el 2014, ya con unos estudios, y a partir de la raíz de ahí viene todo esto, ¿no? Como ya digo, la comisión nos va a tener apoyando en todo esto, y nada más, agradecer, yo creo que el querer hacer una presentación de los jurados, yo creo que está ahora mismo un poco como demás, es una enciclopedia universal, todo el mundo conoce su trayectoria, lo que realmente puede aportar, y ella quería aportar al pueblo de Chequiona, como era tener aquí ella su museo y la igual que tiene su mausoleo y su avenida y todos los actos que se le han hecho para nombrarla como es, y es la predilecta de Chequiona también. Y nada más, congratularnos, como ya digo, los chiquioneros, los fans, los seguidores, los amantes de la copla, y en realidad todo el mundo, porque yo creo que era eso, la chiquionera universal, una persona admirada por todo el mundo por su forma de ser y su forma de cantar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Parte de Patricia? ¿Está el jurado? Por orden. Por orden de voto. Sí. Bueno. Sí.
Muchas gracias, señor alcalde, y sean bienvenidos todas y todos los que hoy nos encontramos en este salón de pleno. Bueno, yo no voy a entrar en los detalles del convenio, creo que ha habido una explicación bastante extensa por parte del alcalde, pero sí, por supuesto, que quiero intervenir como portavoz de Izquierda Unida y como cargo público que soy desde hace más de 12 años, con lo cual, pues realmente, al pertenecer a esta corporación, hemos ido viendo los pasos que este proyecto ha ido dando año tras año. Creo que sí que es verdad que hoy es un día importante para Chipiona. Creo que es un día importante no solamente para este equipo de gobierno, que sí y mucho. No creo que solamente sea importante para esta corporación, que sí y mucho, sino para el pueblo de Chipiona en general y para tantísimas personas que son admiradores y fans de nuestra querida Rocío Jurado. Creo que esto es una noticia que se esperaba desde hace muchísimo tiempo, desde el día que nos abandona físicamente nuestra artista universal. Creo que estaba en las cabezas de todas y de todos que hubiera un punto de referencia, un punto de encuentro donde se pudiera visitar, donde se pudiera conocer y donde se pudiera disfrutar no solamente de los momentos de Rocío Jurado como artista, sino de su vida también como persona que todos y todas conocemos. Quiero reconocer aquí también, como ha dicho el alcalde, que aunque culminamos este equipo de gobierno, este convenio, quiero reconocer, y creo que es justo hacerlo así, que, como ha dicho el alcalde, esto es fruto del trabajo que año tras año se ha elaborado desde este ayuntamiento, con más o menos acierto, pero que forma parte, el resultado final sí que forma parte de toda esa aportación que se ha ido haciendo por parte de los diferentes partidos y de las diferentes corporaciones que, como digo, han pasado por este salón de pleno desde que se pergeñó la idea de ese posible museo, ¿no? Por tanto, creo que, como digo, es justo reconocerlo, porque creo que la voluntad de todas y todos estuvo siempre que este proyecto tuviera un buen final. Quiero decir también que es importante el hecho de que hoy planteemos aquí la apertura del museo, pero que, como se ha relatado por parte del alcalde, pues también entendemos que es importante que redondeemos todavía mucho más lo que hoy traemos aquí, y es la posibilidad, pues, de llevar a cabo diferentes acciones y actividades que todavía nos den la seguridad de que el legado tan importante que nos deja Rocío Jurado, pues, va a seguir permaneciendo por los años y en el tiempo. Por tanto, creo que lo único que nos queda, y no me quiero alargar mucho, que quedan varios portavoces por intervenir, creo que hoy es un día de, como decía el portavoz de Ciudadanos, de congratularnos, de felicitarnos y de ponernos y dar lo mejor de nosotras y nosotros mismos para que entre todos aportemos, para que realmente este museo, y no solamente este museo, sino este proyecto, sea lo que demanda la ciudadanía, no solo de Chipiona, sino que me atrevería a decir, y creo que no exagero, la ciudadanía fuera de nuestra frontera, incluso a nivel mundial, porque Rocío Jurado no era una artista chipionera, sino que era una artista del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Isabel Jurado tiene la palabra. Bien, gracias, alcalde. Y nosotros Bien, decía que muchas gracias, alcalde, y nosotros desde el Partido Popular vamos a votar a favor de este convenio. Pero sí me gustaría hacerle algunas puntualizaciones, en este caso, al equipo de gobierno y sobre todo al alcalde, ¿no? Nosotros vamos a votar a favor de este convenio porque es cierto que entendemos que ha sido un convenio que ha tenido la participación de todos los grupos políticos que hoy estamos aquí. Esta legislatura atrás no ha estado Unidos por Chipiona, pero lleva ya casi 8 meses de gobierno y, por tanto, son los meses también que lleva trabajando en este sentido con la familia y con, en este caso, con la heredera universal, que es Rocío Carrasco. Y, por tanto, todos los que estamos aquí podemos decir que hemos formado parte y formamos parte, por suerte, de vivir este momento, que es verdad que es único, porque nosotros, y sé que todas las personas que en general admiraban la figura de Rocío Jurado, la asociación
RJ, pero muchas personas que han colaborado también de forma altruista en todos los actos que se le ha pedido por parte del Ayuntamiento y, por tanto, en ninguna de esas personas, igual que en los nuestros propios, no he visto nunca la idea de que esto no fuera a ocurrir, ¿no? Es decir, a pesar de los años y a pesar de que hace ya 13 años que lleva fallecida Rocío, nunca hemos dejado de pensar que este momento tenía que llegar, porque Rocío quería estar aquí, quería tener su museo aquí en Chipiona y queríamos también pues, dar, hacer realidad, ¿no? esa voluntad que ella tenía. Pero también es verdad que no se nos olvida esa parte del pueblo de Chipiona, una parte que nosotros el pleno pasado pues vivimos una delegación de competencias bastante importante, una delegación de competencias que, como bien ha dicho el alcalde, aquí se van a tratar precios públicos, precios de entrada, se van a seguramente contratar determinados servicios cuando se pongan en marcha y nosotros, tengo que decir que tenemos el compromiso del alcalde, así nos lo dijo en la comisión, de que participáramos porque, como digo, estas competencias ya no van a estar en pleno y no vamos a poder nosotros debatirla en este salón plenario y decir nuestro posicionamiento, pero sí que es verdad que tengo que decir que el alcalde se comprometió con los grupos y con el grupo del Partido Popular, por supuesto, para que nosotros formáramos parte de las ordenanzas, de los precios públicos y de las contrataciones, ¿no? Con lo cual, es verdad que se va a crear esta comisión, que ya también el alcalde ha dicho cuáles van a ser los miembros, los que estoy yo también como portavoz, y lo que solicito únicamente es eso, porque nosotros queremos también que esto, los 17 concejales que estamos aquí, representamos todos a una parte de la población y nosotros queremos que la parte de la población que nosotros representamos también esté ahí con sus ideas y con sus propuestas y con sus aportaciones, ¿no? Entonces, siempre que así sea, pues nos va a tener, por supuesto, con nuestro voto favorable. Decir también, quiero agradecer a todas las personas, porque es verdad que aquí se ha hablado, ¿no?, de las aportaciones que se han hecho a través de los distintos grupos, de esa ilusión que digo que han tenido yo respecto a mi grupo, pues desde que iniciáramos este proyecto también con Antonio Peña, todos los concejales, porque creo que todos estamos ahí, además de los de turismo, indudablemente, pues teniendo, como digo, esa ilusión y queriendo saber qué ocurría con este museo, pero también quiero que mis palabras, las últimas de esta intervención, pues vayan dedicadas a todas las personas dentro del Ayuntamiento que han intervenido y fuera de él para que esto hoy sea posible y para que, al igual que los periodistas, a los que también tengo que agradecerles, que haya tenido año tras año que venir aquí y mantener viva la figura de Rocío Jurado, que es muy importante, los medios de comunicación que han venido, que estaban todos, sin duda, cada vez que se nombraba la figura de Rocío Jurado y también a la familia que estaba y que ha compartido muchos momentos con todos nosotros, ¿no? Pero la Delegación de Turismo también ha hecho un trabajo fundamental, todos los trabajadores íntegramente de turismo, también las personas que se han encargado de realizar el inventario, que tan importante era para saber también cuáles eran las pertenencias, ¿no?, que Rocío había cedido al Ayuntamiento, como Carmen Miranda, Irene Vélez, Silvia. También el trabajo que hizo Amador Moedano junto con su hermana Gloria, que han estado siempre con nosotros aportando y viendo no solamente en lo que podía ser el futuro del museo, sino también en las distintas zonas de la localidad dedicadas a ella, ¿no?, como es un monumento, como es un mausoleo, siempre pues, diciendo pues, cómo tenía que estar iluminado, siempre para que lo mantuviéramos, ¿no?, bueno, a lo largo del tiempo sin deterioro, que son muchas las personas que nos visitan. Agustín también de Azabache, que es un enamorado de Rocío y ha estado siempre con nosotros, no solamente en la Semana Cultural exaltando su figura, sino en todos los actos y ha venido muchas veces por el Ayuntamiento a querer aportar, ¿no?, y a querer pues, buscar a personas amantes de Rocío también para colaborar. Sin duda, pues, el impulso y que hoy se encuentra aquí de la Asociación de Rocío Jurado, la más grande, que siempre han estado en numerosas reuniones, no solo con el Ayuntamiento, sino también con la familia, enamoradas también de Rocío y de su figura, de querer que este día, creo que es un día también muy feliz para ella, y igual que el día que podamos ver abierto ese museo. Y también a Rocío Jurado, que también está aquí con nosotros,
que la verdad es que ha venido muchísimas veces al Ayuntamiento. Quiero agradecerte también, Rocío, tu aportación, porque has estado siempre en Madrid, aquí, con tu prima, para que tuviera confianza en el Ayuntamiento, de que la figura de su madre pues, iba a tratarse con total transparencia y con el honor que ella se merecía y con el respeto que se merecía. Así que creo que esto es una cosa que nos vamos a beneficiar todos, el pueblo de Chipiona y toda la gente que venga aquí, que recuerde la figura de Rocío Jurado y sin duda pues, a las nuevas generaciones también poder transmitirle quién fue Rocío y que la conozcan a través de su música y en las actividades que se hagan en este museo. Muchas gracias. Gracias, Isabel. María Laval. Bien, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, decir que el Grupo Municipal Socialista va a votar favorablemente este punto, como no podía ser de otra manera. A mí me gustaría recordar que este fue un proyecto... Que se inició con un gobierno... socialista. Me alegra también que ahora que se da este paso estemos en el gobierno. Quiero decir también que cuando se inicia este proyecto se hace principalmente donde prima un reconocimiento a Rocío Jurado, pero siempre desde el respeto. Por todo eso quiero resaltar que se hizo de la mejor manera posible y que por fin le vamos a ver después de tanto tiempo pues, el resultado que se merece, ¿no?, a ese gran trabajo. El reconocimiento de un artista internacional, lo decía el alcalde en el inicio de sus palabras. Una artista internacional que nunca dejó de recordar y mencionar allá por donde iba sus orígenes. Y yo creo que eso dice mucho de una persona que llega tan alto, pero que siempre tiene los pies en la tierra, ¿no? Tener un museo donde se expone no solo su trayectoria, sino parte de su vida artística cotidiana, hace tenerla aún más presente en nuestro pueblo. No olvidemos que es nuestra hija predilecta, así se dice en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Hija predilecta del pueblo de Chipiona, merecedora de este museo, que debe ponerse en funcionamiento lo antes posible. Por eso creo que todos los que estamos hoy aquí presentes nos alegramos. Lo ha dicho también el alcalde en sus palabras, no es una cuestión de partidos ni de política, es una cuestión de que se lo merece principalmente ella, su familia y el pueblo que tanto la ha querido siempre. No me voy a centrar en agradecer a ninguna delegación en concreta porque desde que se inicia este proyecto hay tantas delegaciones que han intervenido, tantos trabajadores que han intervenido, que creo que prácticamente no hay ninguna sola delegación que de alguna manera directa o indirectamente no haya estado implicada en este proyecto. Gente de la casa, gente de fuera, gente que estuvieron en la casa y que ya no están, y creo que sería una lista infinita. Un proyecto que creo que, como decían los portavoces que han hablado hasta el momento, tenemos que dejar lo que no nos ha gustado detrás, los sufrimientos atrás y mirar siempre de forma positiva este avance que se da hoy, este paso. Sí quiero agradecer a sus familiares, a Gloria, a José Antonio, a Amador, que siempre han estado trabajando conjuntamente y disponiéndose dispuestos a lo que el Ayuntamiento le pidiera. A la asociación RJ La Más Grande, que veo hoy aquí a su parte de sus portavoces, porque hay mucha gente implicada que no son del pueblo, pero es de resaltar el cariño que le tienen no solamente a los figurados, sino ya al pueblo, como Paco, como su mujer, que no faltan nunca. Lo habéis hecho siempre de forma altruista, quitando ahora a vuestra familia, a vuestro trabajo, y eso hay que reconocerlo. Pero es cierto que hoy creo que hay que hacer un reconocimiento especial, que es a su hija, que en la trayectoria que llevo, que ya es más de una década en este ayuntamiento, nunca, jamás ha puesto problemas para nada. Ni para esa placa que se puso en la puerta donde su madre nació y donde vivió, desde el mausoleo, que no nos podemos olvidar tampoco de Ortega Cano. El trabajo tan maravilloso, la colaboración económica y desde todos los puntos que hizo, donde también estuvo su hija acompañándonos, hasta el inicio de la primera piedra de ese museo donde Rocío Carrasco nunca puso problemas, jamás. Hoy nos congratula, como he dicho todo, que ella ceda esas pertenencias que nos van a recordar y nos la van a hacer más viva aún aquí. Creo que hoy el pueblo de Chipiona con esta propuesta gana, pero gana principalmente la figura de Rocío Jurado, que creo que es un gesto bonito que ha tenido el alcalde de poner esas fotos hoy ahí. Quiero agradecer las palabras también del alcalde a su inicio, el gesto que ha tenido de no meter medios de comunicación aquí, porque creo que dice mucho de la corporación al completo, pero principalmente de él.
Quiero agradecer esas palabras que ha tenido para todos los que han participado en este proyecto, como ha hecho también el portavoz de Ciudadanos. Desde el primer alcalde, Manolo García, que inició este proyecto, a su consecución, que fue Antonio Peña, después posteriormente Isabel Jurado y hoy Luis Mario con el actual equipo de gobierno. Creo que esto, en estos momentos es bonito ver las palabras que dedicamos todos los portavoces, porque quizás este tipo de proyectos y lo que refrendan atrás hace que la corporación se vea más unida y trabaje siempre y en favor del pueblo de Chipiona. Y Rosa María Naval. Bueno, buenas tardes a todos y yo no quiero entrar en mencionar, agradecer a uno por uno, colectivos y personas, porque considero de que son tantas las personas involucradas y asociaciones, colectivos en esta gestión, que seguro que hay algo o alguna persona que se acaba olvidando en el camino y que es igual o más importante que cualquiera de las que pudiese mencionar. Simplemente dar las gracias y sobre todo felicitar y dar la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible que esto hoy esté ocurriendo, que es un momento muy importante que hemos tenido la suerte de este equipo de gobierno poder traer hoy a pleno, pero no me cabe la menor duda de que son muchos años y mucha gestión que esto lleva a sus espaldas. Y como bien ha mencionado antes el alcalde Luis María Parcero, no me cabe la menor duda de que hay un gran colectivo joven que adora la figura de Rocío Jurado, que la idolatra, y no tan solo por la copla, que también porque transmitía, ¿no?, con sus canciones, sino como mujer, como luchadora, guerrera, con lo que transmitía cada vez que subía a ese escenario. Hay tantos jóvenes que se han puesto en contacto conmigo para ver si esto algún día iba a ser realidad, que cuando esta noticia se haga pública llorarán de alegría por ver que esto ya es una realidad. Así que enhorabuena a todos los que hoy han hecho que esto se traiga aquí y por supuesto Unidos por Chipiona va a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Al final me he emocionado yo escuchando a Rosa también. Ahora que... Muchas gracias, Adele, por tus palabras, por todo lo que has nombrado. Yo tampoco voy a nombrar a todos los que han participado, porque lo habéis nombrado todos. Me sumo a todas vuestras propuestas. También reconocer también la labor de las personas de turismo, Rosalía y quizá Antonio Sardi, y a todos los que han colaborado, que nos salieron por aquí, como es el pregonero de este año, Cristóbal Santos, y otras personas que han hecho su trabajo, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Yo creo que hoy es un día importante para todos, para Chipiona. Hemos intentado, en la postura que dije cuando entré en esta nueva corporación, sin esa mayoría absoluta, sino participar todos. En este caso estamos todos unidos por los figurados. Intentemos estar también unidos por los figurados en lo que viene ahora, que es el trabajo. Nos queda un trabajo bastante meticuloso, bastante serio, bastante delicado, donde tenemos que afinar muchísimo, porque queremos montar un museo que sea real, que funcione, que dé vida, que tenga un prestigio, que atraiga, no un museo que atraiga durante unos meses unas visitas y se vayan desencantados, sino al revés, darle movilidad al museo. Está claro que el museo también necesitará en el futuro mayores inversiones, mayor crecimiento, porque vamos a empezar poco a poco, y yo sí quiero agradecer desde aquí pues el trabajo y la dedicación y las horas que Rocío Carrasco Mohedano ha tenido con nosotros, que muchas veces no queríamos molestarla tanto, pero hemos hablado muchísimas horas con nuestro cero, la hemos ido a visitar en varias ocasiones, hemos estado ahí gracias a Rocío Jurado, su prima, como hemos dicho, y a José Manuel Abel, porque repito que ellos han sido fundamentales en este encuentro, en esta generación de confianza. Sabéis que cómo lo está pasando, sabéis toda su problemática personal, los medios de comunicación y todo lo demás, y yo creo que esto le va a servir a ella para lo que es, para que sea la hija de Rocío Jurado, para que vuelva y con dignidad nos levante nuevamente a nuestro municipio. Es lo que todos deseamos, y yo creo que aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar ya para que Chipiona siga adelante. Así que como hay más días, pues ya poco a poco iremos viendo cuál es el futuro de todos estos proyectos, de todas estas iniciativas que hay aquí. Así que sin más intervenciones vamos a pasar a la votación el punto, la enmienda de adición primero, ¿no? ¿Vale? ¿Votos a favor de la enmienda de adición a la propuesta del acuerdo de pleno? Sí, por unanimidad. Y ahora votamos.
la propuesta, ¿vale? Voto a favor de la propuesta presentada a este pleno como para la puesta en marcha del Museo de los Figurados. Muy bien, pues agradeceros esa unanimidad que yo creo es muy positivo para todos. Muchas gracias y se levanta la sesión.